Está acompañando un gran actor de origen caleño, además de mira. Actor de televisión, de cine, de teatro. Está con nosotros John Alex Torro aquí. ¡Castillo! En ¡John Alex Castillo! John Alex Castillo es otro. Sí, John Alex, como dirían por ahí, un comercial muy viejo. ¡Higuita! Sí, qué bueno. Ahorita estás en Ciudad del Lirio. En la película. La película estrenando y pues obviamente la selección con ese personaje del escorpión, del gran arquero colombiano que tuvo nuestra selección, Higuita. ¿Cómo va esa vida con la película? Bueno, estamos súper felices. Primero quiero mandar un saludo enorme a toda la gente que está siguiendo Las Mañanas con Uno, que es muchísima y que están súper pendientes del programa. Estamos felices porque hemos hecho una gira de premieres en varias ciudades en el país. Todas han sido con mucha recepción, la gente ha estado súper copiando los chistes, la forma en la que hemos planteado nuestra película y el mensaje fundamental de la película, que es que la gente tiene derecho a plantearse sueños, a perseguirlos y a lograrlos en este país. Es cierto. Es verdad. El gran estreno lo hicieron en el festival. Fue la película de apertura del Fixi, nos fue muy bien allá y luego vino toda esta serie de presentaciones en Pereira, en Bucaramanga, en Medellín, donde la gente copió muchísimo con la película. Qué chévere. ¿Cómo fue la presentada del casting? Porque el casting tuvo algo por ahí interesante, ¿o no? Sí, el casting tuvo... Yo en un principio estaba planteado para el mejor amigo de la protagonista, que es también bailarín, pero ya íbamos rumbo a España con la selección en la primera parte, en la primera temporada, y me llamó el productor a decirme, oye, la directora está aquí en Colombia, quiere verte aquí en Bogotá, entonces por favor ven. Yo, pero Diego, estoy en el aeropuerto, voy para España, me dice, bueno, ya ven 2 días para Madrid, vuélate de donde estés y logra llegar a Madrid para que ya te conozca. Y todo se dio. Sí. Todo se dio porque salí de Valladolid. Iba para allá. Exacto, salí de Valladolid para Madrid, me vi con ella por unas 2 horas conversando en un café. Y me dijo, en 4 días que vuelves a Colombia, nos vemos y presentas el casting de baile. Yo no tenía, o sea, yo bailo como caleño, bailo. Bueno, pero, o sea, yo a la salsa en las venas. Como baila casi cualquier colombiano, puede ser gente que le guste la salsa. Pero realmente el baile, como el estilo caleño, es muy complejo, es muy rápido. Y me tocó prepararme por 4 noches, que eso fue lo que tuve, con un bailarín bogotano que ha tenido mucha formación en salsa y el estilo caleño. Y me preparó para eso porque yo estaba aquí en Bogotá. Entonces pero salía de grabación. 4 días fue muy rápido. Fue curso intensivo. ¿4 días? Pues saliendo de grabación a las 7 de la noche, llegaba al hotel, me bebía con él a las 9 y trabajamos hasta las 11 de la noche por 4 noches. Y llegó Chus desde España, presenté el casting y nos fue muy bien. El casting, de hecho, se va a subir dentro de la página web para que la gente conozca cómo fue esa presentación. ¿Y cómo es que se prepara un actor para un casting? No solamente es porque, ay, salieron bonitos y ya, y no más, y porque tienen el abdominal marcado y salieron una campaña calzoncillos. No, eso tiene una formación. O porque tengan solamente un parecido físico. Sí, ¿cuáles fueron como esos pasos más difíciles de coger? En general, el movimiento de las rodillas, porque en el estilo de salsa existe como un movimiento de punta-talón, se llama, aquí está todo el tiempo con los pies así. Punta-talón. Punta-talón. Y las rodillas tienen que moverse apresuradamente. No, super, no solamente mueve. Yo tengo el paso cachaco, el normal, el de, sí, pa'lante, para atrás, y para allá, y para acá. Exacto. Tomó muchísimo tiempo, mucho trabajo. Caro estuvo más tiempo que yo. Caro Ramírez es bailarina profesional, por supuesto, pero por más que tenga las bases del ballet, la exigencia de la salsa es otra. Entonces, ella se gastó 3 pares de zapatos, por ejemplo, en el proceso de preparación. Además, bailaba en tacones, que es como deben bailar esta salsa. Y, por favor, cuando yo llegué a conocerla el primer día, ella estaba completamente bañada en sudor. ¿Qué hubo yo, Viana? Con súper buena energía y sudando muchísimo porque trabajó con mucho compromiso. Yo me le pegué a ese ritmo. Y logramos, pues, hacer verosímil en ese momento, con mucho respeto y admiración por los bailarines, esta pareja de baile se ve como, de verdad, como si fueran muy buenos. No, ya sos un experto bailando salsa. Sí, pues, hombre. Pues, ahorita ya quedó, o sea, lo quedó pulido. Pues. Aumentó el respeto y la admiración por todos los bailarines. Pero entonces, ¿el paso que más te sacó canas fue el movimiento de las rodillas o algún paso en específico? Bueno, las cargadas también, porque tiene, la salsa caleña tiene demasiada acrobacia. Sí. Carolina no es que sea pesada, pero de todas maneras ella es muy grande, ¿no? Y la mujer esta mujer en el aire y ella se manda con una confianza absoluta. Ella confía en su compañero, en su partner, claro. Su formación en ballet también le permite arrojarse de una. Bueno, pues confió mucho en mí, yo también estuve allí súper fuerte. Y... ¿Se cayó alguna vez o se cayeron alguna vez? ¿Los dos fueron a parar al piso? No, bueno, fuimos a parar al piso, pero sí las agarradas en un principio. El susto. Tienen como el susto. Que la toteada la risa. Pues es que es súper preciso el movimiento, claro, ¿no? Con Caro súper... felices en ese proceso, muy buena onda esta mujer para trabajar. Es divina, mucha admiración tengo por Caro.
Bueno, y la parte física, ¿cómo fue? Porque una cosa es bailar salsa de cierta manera, pues a modo... Coger los pasos. A modo de parche, pues, pero sí, otra cosa para este tipo de personaje, y como lo hacen los bailarines profesionales, el acondicionamiento físico es brutal. Sí, pues yo venía de trabajar con el personaje de Higuita, que recién terminábamos la primera temporada. Para ese personaje me tocó engordar. No, mentira, ya estaba gordo. Pero sí se ven más grandecitos. A ese personaje me tocó engordar, ¿no? Diplomático. No, lo que sí me tocó fue bajar para el personaje de William, para el personaje de esta película. Entonces fue, por la mañana eran como 4 horas de entrenamiento con un proceso de danza contemporánea y en la tarde 3 horas de salsa, o sea que con eso baja cualquiera. Con ese cardio. Con ese ritmo. ¿Cuánto bajó? Nunca vi, lo que quería era sentirme bien, es como estar claro que ya estaba mejor con mi peso, con mi movimiento, mi agilidad. Nunca me pesé, porque tampoco me interesaba en ese momento, pues como el rigor de cuántos kilos, no, sino como la tranquilidad, porque sí me sentía medio fofo. La última experiencia con la serie en la televisión, pues cada vez estaba exigiendo menos trabajo en la cancha. Cuando estuvo muy intenso con la cancha era muy bien, pero después estaba más tranquilo, ya empezaba con el proceso del embarazo con mi esposa, entonces era como más modorra, más tranquilidad en mi casa, y ese momento más modorra. No, pero es que uno perecita, sí, claro, la locha libre, eso es lo que se practica en estas Semanas Santas para descansar, por ejemplo. Exacto. Va a ser locha libre, campeones de locha libre. Sí, total, eso sí. ¿Cuánto tiempo duraron grabando Ciudad con Delirio? Ciudad Delirio duró 2 meses el proceso de rodaje. 2 meses en la ciudad, entre la ciudad de Cali y unas escenitas en España. ¿Y te tocó de principio a final? No, realmente mi personaje tiene unas cuantas apariciones. Yo fui aproximadamente 8 veces. De Ciudad Delirio. Exacto, fui como 8 veces a grabar la peli, pero sí estaba súper, como ocurría en Cali, entonces me los encontraba por cualquier lado. Pues claro. No, y estabas feliz en Cali. Claro, por supuesto. Con la familia, con todo. Total, salía de grabación y podía encontrarme con mi esposa, con mis hijos. Y ¿La señora sigue, o sea, está todavía en embarazo o ya tuvo el bebé? No, ya tenemos 2 meses. ¿2 meses? ¿Qué es? Niña, se llama Kenia. Kenia. ¿Cómo se llama? Kenia. Kenia. Ajá. Qué lindo nombre. Sí, es un nombre bellísimo. ¿Y no dijeron que la tuviste en la casa? Sí, fue un proceso de parto natural en la casa. O sea, a la antigua, pues. A la antigua, con muchos elementos contemporáneos. Con partera y con médicos, con un ginecólogo, una doctora. Pero es una red que existe de parto humanizado, muy bonita, que funciona entre Bogotá, Cali y Medellín. ¿Se llama así, parto humanizado? Parto humanizado, sí. ¿Por qué decidieron hacer este parto de esta forma? A ver, porque la experiencia de mi esposa en un principio, yo también conozco muchas experiencias de amigas que han quedado en embarazo y que han tenido el parto en la clínica, es que hay un trato muy distinto en la clínica, ¿no? Hay una invasión primero sobre el cuerpo del otro, hay un ritmo y un tiempo en el que tienen que ocurrir las cosas, entonces por eso se ponen algunas inyecciones para acelerar los procesos, hay una invasión de vacunas al final cuando nace el niño que no son necesarias en ese momento, sí, según algunas tendencias. Y nosotros decidimos que una bonita forma de completar este proceso amoroso que tenemos ella y yo es recibirla en la casa, de verdad. Qué bonito. Como prepararnos como familia, todos a los 3 meses de embarazo empezamos a prepararnos juntos para recibirla, haciendo yoga, tomando clases, entendiendo muy bien cómo iba a ser ese proceso. ¿Cuántos hijos tiene? Evelyn, mi esposa, tiene uno. Yo soy papá adoptivo de Samuel, de 5 okay. años, y Kenia es mi hija biológica. Ya. Ah, somos 4. O sea, es tu primera. Es mi primera hija biológica. Sí, pero igual, pues bueno, viene el adoptado. Qué chévere. Familia eso. Numerosa. 4, somos 4 apenas. Qué bonito, la verdad. Y como dice la gente, la parejita. La parejita. Sí, que muchos se quedan buscando la parejita. Claro, eso es de bonito. Claro. Se dice los tuyos, los míos, los nuestros, exacto. ¿Sí o no? Exacto. En las mañanas con uno. 5, 6, 7. ¿Qué haces aquí? He decidido escuchar mi intuición. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Yo les enseño a conquistar. ¿Quieren ver? Ven. Ay, no, tía. Uno primero mete el estómago y saca pecho. Pues no me parece. Porque ojos pelados todavía les falta mucho, Angie. Hoy tenemos un nuevo alumno. Entre todos le vamos a colaborar. No, tiecito, el españolito. Está rico ese flaquito. A mí no me importaría enseñarle a bailar. Cambio de pareja. Me voy a sentar, es que yo no sé bailar. Bueno, pero yo sí. ¿Qué será, qué será? Yo conozco todos tus movimientos. Ustedes dos hacen una pareja increíble.
que anda combinando las preguntas locas. Necesitamos estar espectaculares, Pili. Pero con esos trajes no lo vamos a lograr. Eso es mucha plata, yo no lo puedo pedir, eso a los muchachos. Sí, ahí estábamos viendo las imágenes de Ciudad Delirio y la música es increíble, es una delicia. No. Es para sentarse allá y casi que ponerse a bailar con la gente. La gente está todo el tiempo así, ¿sí? En la película. Hasta sentados. ¿Viendo la película? Sí, no solamente porque tiene grandes clásicos de la salsa, sino también música nueva caleña que está muy buena, La Mamba Negra, sí. El Quinteto del Pacífico, gente muy buena. Y en la inauguración en el festival en Cartagena pasó precisamente eso, que la gente se paraba a bailar porque no aguantaba las ganas. Viendo la película, sí. La gente tuvo reacción muy, muy, muy interesante sobre la música, muy favorable, qué bueno. Bueno, vamos a hablar de Higuita. Vamos a hablar, sí, vamos para la selección. Me pongo la peluca. Ay, ¿por qué la ha traído? No, bueno, de verdad, no traigo la peluca, no. No, no, mira que no. Y aparte de peluca también te hacían como pequitas. No, las pecas las tengo, sí. ¿Las tienes? Ah, las tienes. Me las resaltan un toquecito, pero las tengo. Y los lunares con la barba, sí. Que ahí está creciendo ya para esta, como tuvo un huequito de descanso, entonces me los quité, pero ahí van creciendo y con la barba me dejo los dos huequitos, los dos lunares. Los dos lunares con la barba que Beto marcado. Y Enrique, ya. Beto y Enrique. ¿Quién le puso los nombres? Yo le puse los nombres porque es que tocaba, como a veces se mueven, o sea, pues, había que afeitarse, entonces no, que Beto está muy grande, cortale pelito. Enrique se movió, entonces... Mira, ¿cómo fue representar a este grande del fútbol colombiano, hombre, a Higuita? Mira, pues fue todo un proceso muy bonito arrancando también por el casting. He tenido muchas historias bonitas con los castings de los personajes. Para la selección, mi manager me llevó a Caracol a conocer, sí, el jefe de casting para futuros proyectos, porque yo estaba en Bogotá haciendo un proyecto de teatro. Y cuando estábamos ya allí, me salió con la sorpresa la manager de decirle a él, mira, es que yo estoy interesado en que él haga Maturana en la selección. Maturana. Y yo, pero, sí, que se llama Daisy Marroquí, mi manager, que la adoro. Y el jefe de casting dijo, no, Maturana es Ramsés Ramos, ya. Entonces digo, bueno, pero podemos verlo para otro personaje, ¿qué tal Jaro Lozano? También empezó a decir varios nombres. Y el jefe de casting como que no, bueno, ahí miraremos, de pronto hay personajes que salen uno o dos capítulos y ya, sí, me sentía como un poco incómodo ahí. Y ella se quedó viéndome así, como yo andaba con bigote por un personaje de teatro que estaba haciendo aquí en Bogotá. Me dice, pero míralo, con el bigote y las pecas puede ser de Higuita. Y ahí yo dije, no, el fracaso. Total, se tostó. ¿Qué está haciendo? Pero convenció al jefe de casting allí, dijo, bueno, sí, hay una chica que está allí ahora, justo eran como las 5 de la tarde. El actor que viene de Medellín a hacer el casting con ella se perdió el vuelo, no va a poder llegar. Si quieres, acompáñala a ella y una vez te ven. Pero fue así, como las cosas en el... de la vida. Sí, pero no tenía ni... a palo seco, o sea, nada. En seco, sí, así. O sea, no tenía un libreto, nada. No, entré a conocer el libreto allí en el que, mientras me maquillaban, yo por CEOs. Y alguien tenía allí un iPhone con una foto de Higuita. Y yo dije, bueno, sí, pero con la peluca. De pronto, tengo mi billing ahí. La actriz estaba súper agradecida porque le pude ayudar, porque ella quería que la vieran. Y hice como un clic con ella súper bonito, la escena nos quedó re bonita, el director bajó a hablar conmigo un poquito más sobre el personaje, pasé como 6 pruebas más, me invitaron después a 6 llamados más a casting, y en diciembre estaba en mi casa cuando me confirmaron que iba a ser Higuita, entonces ahí sí empecé la investigación. ¿Regalo Navidad entonces? O sea, porque regalo re bonito, ¿sí? Sí. Empecé mi investigación, Higuita está en este momento jugando en Arabia Saudita, pero pedí el correo, le empecé a escribir, a buscar información, a bajar videos, a escuchar audios, me respondió como al retiempo, mejor dicho, porque pues me imagino que el correo de Higuita no es como el nuestro, ¿no? Que le llega uno por ahí, uno que otro mencito, ¿no? Y en árabe todo el tiempo, porque está allá entrenando arqueros. Finalmente arrancó la selección y empezamos con preparación física, que fue lo más duro. Duro, por supuesto. También mis respetos para los jugadores profesionales y los deportistas de alto rendimiento, porque nos sacaron la leche. ¿Ya sabías jugar fútbol? Pues, pero como jugamos aquí, Uno nomás se para frente a una cancha profesional de un estadio y uno dice, uy, tengo que correr de aquí hasta allá. Y 90 minutos. No, y el ejercicio del arquero, que es de todas las extremidades, porque de pronto... con el fútbol, con los futbolistas, pues acá en las otras posiciones, todo el tiempo está centrado en las piernas, en el pecho, en la cabeza. Pero el arquero tiene un entrenamiento incluso aparte. Y eso lo percibí, lo sentí. Yo el primer día casi me vomito. ¿Cómo fue tu entrenamiento el primer día? Primero. Vera se ríe. ¿Cómo sería, Dios mío? ¿Cómo sería? Di la talla, pero también quedé tallado. Porque casi me vomito.
de verdad, casi me vomito. Y el entrenador de arqueros que hizo fue en Cali. Pues decía, ¿quién los entrenó? En Cali empecemos. Empecé en Cali, mejor dicho, pero de manera autónoma en la Javeriana, que fue la universidad donde trabajé por 12 años. Ok. Y entonces allá fue el primer lugar que fui a decir el profesor. Venga, profe. Fútbol, profe, ayúdeme. Me dijo, bueno, le voy a poner un arquero que es, trabaja en la Sarmiento y ta, ta, ta. Entonces él me orientó en el primer proceso, casi me vomito. Y me dijo, yo también siento eso cuando paso 2 meses sin entrenar y me da como la náuseas y todo el rollo, pero tranquilo, es normal. Y yo, todo verde ahí. No, fue un día de muchas metáforas, porque este arquero entendió que yo era actor, que yo no iba a ser futbolista. Entonces me planteaba cosas como, mira, estaba arrancando yo el embarazo con mi esposa, entonces me dijo, esa pelota es como un bebé, entonces cuando vos te la lanzan, vos no crees que ese bebé se caiga. Y esa fue la metáfora brutal, porque yo ya de ahí en adelante, no me pasa un balón. No, me lanzaba con unas ganas. Entonces, ¿cómo hizo para el escorpión? Mira, el escorpión también tiene una historia bonita, y es que yo con los técnicos de Caracol terminábamos de hacer los ensayos o las cosas que estábamos haciendo en el primer mes, y nos íbamos a jugar a una cancha por ahí cercana al canal, como recochitas. Uno de los técnicos que trabaja en arte, tapa, le va muy bien tapando, y me dijo, ¿querés que preparemos el escorpión? Y yo, por supuesto, vamos sacándolo acá. Y en las previas de los partiditos de las recochitas, nos poníamos a sacarlo, a mirar los videos, a tratar de generarlo. Duro, ¿no? Sí. Y salió un alacrán, con todo respeto. Un alacrancito, con todo respeto por lo que hace Reneguita. Y bueno, todos los días trabajo para poder sacarlo tal como lo hace el que abre los brazos, se levanta, hace un movimiento demasiado complejo. Un arqueo en la espalda brutal. Espalda, muy complejo. Se suspende en el aire por 2 segundos y además remata el balón lejísimo. Es que en ese partido yo recuerdo que yo soy poco fanático al fútbol, pero recuerdo mucho ese partido y se bota y en el momento en que hace el escorpión, no porque la transmisión lo repitiera en cámara lenta, que fue en cámara lenta. O sea, uno lo ve bien, el balón, le manda el balón así, se bota ahí. No fue efecto. No fue efecto, o sea, él se suspende en el aire, se arquea y hay una cosa más compleja. Pero este man, ¿qué? ¿Qué? O sea, una cosa más compleja es que si ese día la mirada sobre el fútbol colombiano cambió y pudo haber sido total. Peor. O sea, si Higuita no le pega balón, hoy el fútbol colombiano sería otra cosa, claro. También, porque seríamos el hazme reír, la cosa de la burla, seríamos la imagen. Esa imagen que tanto vemos en los videos ya estaría en los videos de bromas, sí, claro. De los porreros, del fútbol, ¿no? Pero eso fue un atrevimiento de José Reneguita, que como es tan loco, vale. Esto está, ¿no? Ya se conoció con él y todo. Sí, lo conocí. Bueno, la primera cita que tuvimos fue por Skype, 2 semanas después de estar grabando ya la serie, en su casa en Guarne, con sus hijos, y nos citamos por Skype. Él estaba en Arabia con su esposa. Conocí hasta los calzoncillos de él. Porque solo usa calzoncillos azules. Ahí les dejo ese dato. ¿Sí? ¿En serio? Pero entonces adoptaste como todas esas costumbres, toda la cultura de Higuita también. ¿Te ponía los calzoncillos azules para grabar? Para las escenas que tenían que ver, claro, con las escenas de cama, sí. O los momentos que él se levantaba por la mañana y tenía que estar tomando calzoncillos, siempre pedía mis calzoncillos azules. Los calzoncillos azules. ¿Qué? De nuevo, regresamos aquí en las mañanas con Alex Castillo. Sí, señor. Y muchas producciones se están realizando en Cali, en la Sultana del Valle, para televisión, para cine, producciones también de teatro. Está volviendo a ser el Caliwood que fue en algún momento. Caliwood. Sí, no, has tenido épocas latentes en las que el cine se sigue moviendo, el teatro siempre ha estado presente en la ciudad de Cali, con festivales, con festivales internacionales de títeres, con festivales de danza. Pero siempre ha estado allí. Siempre cuando vos vas a un proyecto, venís a un proyecto en Bogotá, hay algún caleño ahí metido. Sí. ¿Sí? De alguna manera hay alguien que está representando la ciudad y el movimiento que se ha gestado desde Cali. Se está grabando mucho en Cali. Sí, está muy interesante todo el movimiento actoral y de producciones en la Sultana del Valle. Vos también hiciste de Caín en Escobar, ¿no? Sí. Al que leía la Biblia, iba y mataba. El de la Biblicita. La casta de Caín también. Ese personaje también fue muy reconocido. Sí, que sí. No era querido, porque era sicario igual. Menos mal, no era querido. No. Bueno, la selección, la segunda parte de la selección, ¿qué trae de nuevo para esta segunda etapa? Más o menos como cuándo la tienen planeada, como lanzarla al aire, ¿cómo va a ser esta cuestión?
por ahí dicen. Dicen las malas, dicen. Dicen los chismosos. Cuando me enteré ayer en un programa de radio, pues que cuando cierre la Ronca de Oro, que arrancamos nosotros. Ok. ¿Qué viene con la segunda temporada? Pues recordemos un poquito de la primera, cómo termina, que termina en ese partido del 5-0, ¿no es cierto? En Argentina, okay. En el 93, son eliminatorias a USA 94. Y lo que va a asumir la segunda temporada es USA 94 y Francia 98, que son los dos últimos mundiales a los que fuimos como selección uh-huh. Colombia. Un equipo como lleno o pasado de confianza, uh-huh. ¿Sí? Un sobrado, sobradísimo. La gente también tenía muchísimas expectativas sobre el equipo y asumíamos y habían apuestas. O sea, es como pillar todo el contexto social que nos caracterizó como colombianos en esa época, con nuestra excesiva confianza, y eso nos va a servir para vivir este mundial, el actual, uh-huh. Con tranquilidad, con compromiso, con seriedad y como con amor por la camiseta. No con ese juicio crítico y ojalá no hayan apuestas ni la gente se encinte de esa manera, ¿no? Como sí. Ya lo vivimos, olvidemos. Mejor como mantener como la calma y como más bien tirar hacia el lado el pesimismo mientras tanto. No, ni no, siquiera. Y ahí como, déjelo ahí, déjelo ahí. Ser optimistas, pero no estar presionando que tenemos que ganar y si de pronto se pierde un partido, pero no sirven para nada. No, estar uno ahí apoyando a la selección. Es una confianza total porque yo descubrí a través de la serie que un jugador en el momento de estar en un partido tiene 50.000 cosas en su cabeza. Sí. Uy, no, puede que su tía esté enferma en el país de origen. El hijo esté por nacer. Un hijo está por nacer, es decir, y queremos que no se coma el gol, pero hombre, en la cabeza y en la emoción de esa persona también como un humano. Nadie se pone los guayos del fútbol. Exacto. Nadie se pone... Si estuviera, por ejemplo, la nueva selección, ¿qué personaje le gustaría interpretar? Uy, mi niña. Mi niña es genial, bueno, yo a mi niña lo admiro, lo respeto, lo sigo, pero es manera encantador, pues, ese personaje es muy bueno. Llena de energía todo el equipo, ¿no lo han visto, no? La alegría, la sí, se inventa los bailes, es decir, sabroso, es un man muy sabroso. O sea, este mundial va a ser bien divertido. Por supuesto, él se encarga de hacerlo, seguro. Y desde ya lo estamos viviendo. Bueno, Ciudad Delirio también está próxima a estrenarse aquí en el país. Desde hoy en las salas de cine. Sí, hoy en las salas de cine. De hecho, la gente está reservando, que da miedo las boletas, y yo les aconsejo que reserven. Ya estamos como conociendo reportes y todo de las salas. Es mejor que reserven, es mejor que lleguen temprano, sobre todo ese fin de semana que es tan movido y que la gente ha tenido tanta expectativa por la película. Lleven desde el más chiquitito hasta el más grande. Para toda la familia. Para toda la familia. ¡Qué buen parche! Para toda la familia, sí, desde el más chiquitito hasta el más grande. Una comedia romántica. Y es una comedia romántica, está en la clave de la comedia romántica. Yo lidero una campaña personal y me va a permitir... Pero por supuesto. ¿Sí? Y es, no apoyemos el cine colombiano. ¿Por qué? ¡Tana! La música incidental, porque es que el cine colombiano no necesita apoyo, necesita inversión. Eso. Necesita gente que lo disfrute, gente que se lo goce. Nadie va a apoyar al Señor de los Anillos, vos apoyás a Spider-Man cuando no, va, no va al cine. No va a disfrutar punto, pero película. Con el cine colombiano siempre está el rollo, apoyemos el cine colombiano. No, y es como estar uno pidiendo limosna. Exacto. Me leo uno en su campaña. Sí, a ver, sí señor. Numeral, de una, sí, no señor. Apoyemos el cine colombiano. De una vez. Y ponen al lado. ¿Qué es lo que quieren que se haga con el cine? No apoyemos el cine colombiano, vamos en familia a gozarlo. No apoyemos el cine colombiano, paguemos la boleta y seamos inversionistas individuales. El público es el principal inversionista del cine. Es verdad, ¿sí? ¿Cuándo ve uno cualquier estudio de los grandes de Hollywood pidiendo limosna? Nadie. Sí, es nosotros verdad. Como que subvaloramos nuestro trabajo y de verdad, Ciudad Delirio es una muestra de que se puede hacer cine de calidad, para toda la familia, con un humor fino, bien construido, no con una cosa burletera fácil, sino con un humor muy bonito. Además está Vicky Hernández, Jorge Herrera, grandes actores del país. Estos actores invitados españoles tienen premio Goya, la directora es muy buena, la coproductora hizo El Laberinto del Fauno, ¿me entiendes? Uy, buenísimo. O sea, los españoles aprendieron a bailar salsa. Los españoles. No solamente eso, se enamoraron de nuestro país, de la gente. Chus descubrió que aquí hay una locación enorme, o sea que nuestro país es súper diverso, ya se movió entre Bogotá y Cali y dijo, aquí se pueden hacer 50 películas. Sí. Al año. Además, todo el mundo colabora para en Cali, pues en Bogotá un poco menos porque ya hay demasiadas producciones y la gente tiene un ritmo de vida más atroz. Pero en Bogotá, en Cali se cerraba la cuadra y la gente, venga, use mi casa, vea el garaje, que necesito un televisor. Y sacaban de todo, la gente se hacía parte de la película. Una escena que duró toda la madrugada y que siempre tenían que estar felices en la rumba, la gente se la gozó. Con no había actitud. Una gota de trago para poderlos tener felices, sino que la gente estaba haciendo cine y sentía como un compromiso con esa película que no me preguntes por qué, pero todo el mundo se la gozó como si fuera de bolsillo de ellos. Señor actor,
señor actor John Alex Castillo, aquí en Las Mañanas con Uno. Muchas gracias por estar acá con nosotros, por acompañarnos. Felicitaciones, gracias, por Kenia, por su nueva bebé, por toda esta, por este bebé también que es Ciudad Delirio, que se estrena en el día de hoy, por esos personajes que nos ha divertido con todas las series en las que ha estado, y lo esperamos por acá. Cuando quiera, es su casa para todos sus proyectos, las cosas personales y todas las producciones que tenga. Tengo un compromiso personal con Samuel, que le digo: Samuelito, te quiero mucho y te mando este besito desde aquí para que te acuerdes que sí, sí pienso en ti. Y yo no te puedo ver, nene, cada vez que hago una entrevista no te puedo ver, pero si tú me estás viendo, te mando este abrazo. Él lo siente, él lo siente. Señor papá y señor actor aquí en Las Mañanas.